Porque nada es imposible para Dios. Vivamos, hermanos, este jueves, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves 17 de febrero. Y la palabra de Dios está tomada de Marcos, Marcos 8 del 27 al 33. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, uno Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de hoy, hermano y hermana, trata de Jesús cuestionar sobre su identidad, lo que los demás dicen de él y de su persona y de su misión, y la pregunta sobre su propia percepción. ¿Qué idea tienen ellos? Ofrecen dos respuestas. La primera pregunta se responde desde fuera. Y la segunda no se puede responder desde fuera. No es lo que otros digan, sino el concepto del encuentro con Jesús se responde desde una experiencia vivencial y personal. Es la segunda pregunta para ti. ¿Quién soy yo? La que te hace Jesús en el día de hoy. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, para mí, ¿quién es Jesús? Se responde desde el testimonio de vida, desde la profundidad, desde el encuentro cara a cara con el amado. Eso es hoy la clave, la pregunta que hace Jesús. Se dirige a sus seguidores. ¿Quién dice usted? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y las respuestas son variadas. Y Pedro va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús así lo reconoce, así lo reconoce. Y Jesús hoy y siempre busca una respuesta de cada uno de nosotros. No basta saber lo que digan los libros. No basta saber lo que diga una película de Jesús. No basta saber lo que dicen los libros de Jesús. No, es una respuesta personal. Para eso es necesario hablar con Dios, hablar con el Señor en la oración, en la adoración al Santísimo, en esa vigilia, en esa oración constante, personal, pero también escuchando la palabra de Dios, caminando con Él cotidianamente en la vida diaria, en la comunidad, alimentándonos también con la Eucaristía. Solo así podremos conocer íntimamente a Jesús. A Jesús, algunos podemos tener una idea de quién es Jesucristo. Algo que aprendimos quizá en el catecismo. Quizá en el catecismo aprendimos algo de Jesús o hemos escuchado decir en un retiro, en un grupo de oración. Sin embargo, eso no es suficiente. Solo podrán responder
con acierto y con autoridad los testigos que han experimentado en su vida el amor compasivo y misericordioso de Dios. El mundo, la sociedad y la persona tienen una profunda necesidad de Dios en el día de hoy, y es conocer profundamente a Cristo, Cristo cercano, Cristo encarnado, Cristo vivo. Si uno quiere conocer a Cristo encarnado en la vida diaria, tiene que profundizar y tener ese encuentro cara a cara, dejarse tocar por Cristo Jesús. Hermano y hermana, conocer a Cristo, ese Cristo que te ha sanado, ese Cristo que te ha liberado, ese Cristo que ha restaurado tu vida, un Cristo capaz de transformar los matrimonios, las familias, capaz de transformar familias enteras, darle un nuevo sentido a la vida, a personas que quizás tienen un gran vacío, una gran soledad, o le ha pasado un fracaso, lo que ha causado una depresión, lo que ha causado un problema, una situación, buscando la razón, y la encontramos cuando tenemos a Cristo como modelo. Por eso la palabra de Pedro será siempre modelo para cada uno de nosotros. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por eso nosotros en el día de hoy, cada uno de nosotros debemos tomar a Jesús como modelo y permanecer. Te invito en el día de hoy a permanecer horas o minutos. Si no puede mucho tiempo, puede un poquito. Permanecer con Jesús en el sagrario para presentarle todo mi interior, decir en mi interior, desde lo más profundo del corazón: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, la única razón de mi vida. Ojalá que cada uno pueda hacer de Jesús la razón de su vida. Ojalá que cada uno pueda tener una experiencia cara a cara con el Señor, no solamente conformarse con lo que aprendió en el catecismo, con lo que escuchó en un retiro, o con lo que escuchó en una prédica, o con lo que ha leído en un libro a nivel racional, sino una experiencia viva, una experiencia profunda de Dios. Suscríbete por favor al canal, comparte, activa la campanita, dale me gusta, y te invito en el día de mañana a conectarte a nuestro canal Liberar con Padre Damián a las 6 de la tarde. Tendremos una Eucaristía por los enfermos. Oraremos por ti. Únete a nuestro canal, únete a nuestra transmisión. Dios va a bendecir tu vida y va a seguir haciendo ese milagro, porque Dios es todo para ti. Dios debe ser, Jesús debe ser todo para ti. Jesús debe ser tu vida. Jesús debe ser la razón de tu existir, la razón de tu vivir. Dios y María te bendigan y que Jesús esté siempre contigo.